10:30 de la mañana, lista para romper el ayuno. Me voy a hacer un café rápido, ya casi tengo que salir. Hoy voy a usar el Nootropic de Perfect Keto. Creo que solo hay sabor de chocolate, pero de verdad es sensacional. Con café queda como un mocachino delicioso. Entonces, café, Nootropic, que si nunca me han visto usarlo. Tiene un montón de cosas espectaculares, aparte de MCT, colágeno, tiene también cetonas, adaptógenos, ashwagandha o como se llame. Bueno, acá les dejo, si quieren tomar pantallazo, igual siempre les dejo el link de todo lo que tomo por si un día quieren ver más a fondo. Notepad, mezclo y listo. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other. Demasiado bueno. Así fuera solo por el sabor, de verdad. Es como chocolate caliente, pero estilo como francés, ¿saben? Que es como más espeso, muy rico. Hola a todos, hermanos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes 15 de mayo, 10:39 de la mañana, rompiendo el ayuno con este café que le puse en Notepot, este Nootropic, lo que les conté. Tiene de todo, es colágeno, tiene un poquito de cetonas, tiene un montón de vitaminas, minerales, adaptógenos y nootropics. Sí, lo que quiere decir, sí, es algo así como, a ver, aunque hemos hablado a fondo de esta combinación de cosas que es, yo lo veo como una, hoy en día lo veo como una bebida energizante deli. No lo tomo todos los días, pero de vez en cuando me gusta como ese boost en el cerebro que me parece una locura. Si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs, bienvenido. Estos son videos diarios mucho más informales donde yo te muestro todo lo que yo como en un día, en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, editando, compartiendo contigo. Y sí, lo que como para darte ideas, para acompañarnos, para... A mí me encanta consumir vlogs, entonces siempre que creo como de este tipo de contenido más informal, me pregunto a mí de consumidora qué me gustaría ver. Y por eso también son diarios, porque a mí me da un mal genio cuando gente que yo les veía vlogs seguidos, como que ay, dejan de subir videos. Yo sé, yo entiendo, la vida cambia, las prioridades evolucionan, pero no sé quiénes de ustedes siguieron o siguen o ven o veían videos de esta pareja Keto Connect, Matt y Megan, pioneros de verdad en el mundo de YouTube de contenido keto. Y entendible, hoy en día tienen dos hijos. Mega, una de, pues la mujer de la pareja, tuvo problemas muy serios de salud por año y medio. A ver, obviamente es más importante como que la crianza de los hijos, la salud, que uno seguir haciendo contenido en YouTube. Seguramente hoy viven de otra cosa. Pero obviamente uno se apega un montón a personas las que ve años seguidos en internet, y gracias a Dios hoy en día están subiendo como un blog a la semana, uno cada 2 semanas, pero es impresionante pues como nos, no sé, nos apegamos a eso que vemos todos los días. Porque saben que yo al principio pensaba como, ¿por qué darle tanta importancia como a los canales de YouTube que consumo, los podcasts que escucho, los libros que leo? Pero al final del día, ¿saben qué? Eso también hace parte de la influencia diaria que tenemos en nuestras vidas. Y muchas veces, si alrededor nuestro no hay personas que estén alineadas con nosotras, o esta frase que dice como que somos el promedio de las 5 personas con las que más compartimos o de los que nos rodeamos. Sí, definitivamente, pues en el medio en el que estamos no hay ese tipo de personas de las que queremos ser influenciados, ¿cierto? O compartir. También está muy bien buscar esa influencia, creo yo, en otros medios. Los libros que leemos son una influencia muy grande en nuestra vida.
los canales de YouTube que consumimos. Y porque digo los canales de YouTube y no en general las otras redes sociales también, pero me parece a mí que los el formato largo estilo YouTube, que mejor dicho el video más corto de YouTube durará 5 minutos, ¿cierto? Normalmente 8 minutos, 8 a 15 minutos, estos media hora yo hablando. Es más fácil conectar, ¿saben? O realmente se puede conectar por más reels de 30 segundos que uno vea qué tanto se puede conectar. No sé, así es como pienso yo, así es como pienso yo de consumidor, entonces es el contenido que creo, pero definitivamente sí está en nuestras manos el tipo de contenido que consumimos, y eso incluye una vez más los libros que leemos, los cursos a los que nos inscribimos, los talleres que hacemos, virtuales, presenciales. Si sienten de verdad, porque a mí me ha pasado en muchos momentos de mi vida, a pesar de tener como cierto privilegio emocional de tener una familia que me apoye un montón, haber pasado los últimos 8 años con una persona que me apoyó, que me apoya un montón, mejor dicho, aún viviendo, digamos que en privilegio emocional, lo llamo como de mi entorno, mi familia, me ha apoyado un montón en todos mis sueños y proyectos, también está bien buscar esa influencia externa, ¿cierto? Dicen que si tú tienes un proyecto o algo, piensa en las 5 personas como que más admiras de tu industria, de tu mundo. Si tienen libros, léelos. Si los puedes contactar, contáctalos. Y pues sí, no sé, como que tener esos grandes ejemplos en la vida se me hace chévere. No sé por qué me puse a hablar de esto, no importa. Hablando del detrás de cámaras del canal, les grabé un par de clips por la mañana de cosas que me preguntan, de la música, de los videos, etcétera, etcétera. Entonces acá está un poco lo que fue mi mañana. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. De la mañana, acá simplemente tengo agua. Voy a trabajar un rato. Tengo que editar algunos videos, tengo trabajo de computador y tengo que salir de la casa más o menos en hora y media. Lo que les decía, estoy día a día, voy a intentar mostrarles un poco más como de lo que tomo y hago por las mañanas. Por ahora, ¿dónde está? Está en el cuarto, pero hoy estuve leyendo como 2 horas y media, libro que comencé el fin de semana, el chamán o chamán, que es la segunda parte de el médico. Está buenísimo, entonces esas, llamémoslo novela histórica, puede ser una novela histórica. Definitivamente me atrapan esos libros más que muchos otros. Entonces me voy a poner acá a trabajar y ahorita nos vemos. Bueno, ya 10:20, estoy terminando de editar, sigo acá tomando agua como sorbo a sorbo. Muchas veces me preguntan por la música que uso en los blogs. Yo misma la escojo, yo uso una página que se llama Epidemic Sound. Abajo en la cajita de descripción siempre les dejo el link. Es un servicio de música que uno paga para poder usar música en los videos monetizables o como en proyectos comerciales. Y sí, no sé, pues siempre me gusta escoger como música agradable. Sé que muchos de ustedes ponen los bloques de fondo, entonces yo misma la escojo, no sé, me meto a la página y ya también el algoritmo como sabe el tipo de música que me gusta y me sugiere varias. Entonces digamos esta me gusta, todas me gustan, pero esta digamos.
Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Acá tengo como todas las canciones que uso para los videos y los vlogs. No son tantas, o sea, pues no sé, son como 50 y las voy rotando, obviamente como subo videos diarios, por eso se las saben. Y esta la pongo de principio, siempre al principio, o sea, los primeros como 500 vlogs solo ponía esta. Ahora la pongo al principio por varias cosas. Número uno, me gusta, eso es lo más importante, no mentira, pero obviamente sí me gusta. Pero también, no sé si ustedes, a mí me gusta cuando veo un canal y tiene como la misma música, la misma intro y eso, a uno como que lo transporta, ¿saben? Como que es recordatorio como comenzó un vlog de mano. Entonces, ese se llama Old Pen. Ya todos se la saben. Y favorito, sin sabor. Es la que también tiene MST. Café, mezclo, caliento y listo. And I thought I'd just seen a ghost. And I looked down at what he wrote. I said, son. Bueno, esa ya la conocen. Y lo otro que me preguntan mucho es qué programa uso para editar. Se llama Final Cut Pro. Es el que yo uso. Bueno, voy a terminar de editar este y ya ir a hacerme un café. Y voy a tomarme esto, tengo que salir, tengo una cita médica, tengo un par de vueltas y espero volver a la casa antes de la 1 de la tarde y a esa hora prepararme algo de comer. Entonces también por eso quería algo que me... Esto aún no lo deja bastante lleno. Entonces pues puedo salir tranquila sin haber comido nada. Entonces ya ahorita nos vemos. Bueno, va a ser la 1 de la tarde, volví a la casa. Para no pensar en qué hacerme, porque tengo antojo, sorpresa, huevos con espinaca y huevo. Y sorpresa, encontré que tenía otra mantequilla entera de las del Vecchio. Está perfecta, solo les dije, creo que tiene un poquito más de agua de lo que me gusta. Entonces voy a picar la espinaca, cucharada de mantequilla, sartén, huevos. Salud. Ay, salud. Cuando yo estornudo suena como tos, pero es un estornudo. Sigo ahí como con esa gripe intermitente. Este aguacate, vamos a ver si se salva o si abro otro. Ya les muestro cómo queda. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Aguacate aguanta, o sea, estelar no está, pero creo que va a ser suficiente. Un poco de sátar. Y esta será la primera comida del día. Cinco y media de la tarde, volví de... tarde de actividades, mejor dicho, hoy estuve en self-care completo. Uñas, ya semipermanentes, fui al sauna, fui al turco. Tengo mucha hambre, el turco y el sauna me dan mucha hambre. Y pensé en quedarme a comer por allá, pero me acordé de estos langostinos. Me los quiero comer hoy. Hasta mañana van a estar buenos, pero me los quiero comer hoy. Y se me ocurrió hacerlos con pasta. Entonces me voy a hacer esta caja de mac and cheese. Esta es la pasta a base de harina de lupin, alta en fibra, alta en proteína, libre de gluten, amigable para keto, etcétera, etcétera. Esta es la Perfect Keto. Se las he mostrado varias veces. Se compra en la página de ellos igual que todo. 24 gramos de proteína por porción. Y son como 20 gramos de fibra por porción también. Una locura. ¿Qué voy a hacer? La voy a preparar tal cual las indicaciones de la caja.
Ya voy a hervir la pasta primero. Hoy sí voy a usar el sobre. Estoy pensando, ay, esa salsa Alfredo, no sé si se acuerdan. La abrí finalmente después de mucho tiempo. La he usado como una vez, entonces no sé si siga buena. Veamos acá en vivo y en directo. No, esto ya murió. Esto ya murió, amigos. ¿Ven? No compren cosas que no van a usar. Ya esto huele a mico. Bueno, entonces haré mi propia salsa con esto. Ya apenas hierva el agua, pongo la pasta y les voy mostrando. Normalmente lo hago con un poquito de crema de leche o leche de almendra, no tengo. Yo como que tengo que hacer mercado urgentemente. Le dejé un poquitico del agua de la pasta. Le puse 2 cucharadas de mantequilla. El queso en polvo lo voy a derretir. Y lo que hice, si digamos fuera a mezclar, si tuviera más langostinos y los fuera a mezclar con toda la pasta, de pronto los hubiera calentado directo ahí. Pero como solo voy a coger la mitad de la pasta, de hecho la voy a poner acá de una, acá mismo y el resto, la mitad, un poquito menos de la mitad. Ya vamos a ver, tengo hambre, entonces tal vez la mitad. El resto la guardo para mañana o otro día. Pues ya calenté los langostinos en el microondas. Vean esta delicia. Si ustedes alguna vez de niños y adolescentes les daban o hacían su propio mac and cheese de Kraft, ¿saben? Pues hay más marcas, pero esa icónica caja azul con amarillo, esto les va a encantar. Y si se les hace lo más raro del mundo, no pasa nada, tranquilos. Podrían o no ponerle el queso o ni siquiera tienen que probar. A mí esto es que no saben, o sea, yo veo esto y uff, Dios mío, se me acelera el corazón. Entonces, vamos a poner esta cámara por acá. Entonces, esta delicia. De verdad, estoy con mucha hambre hoy, entonces pues voy a comer esto, disfrutarlo, la cosa, pero si quedo con hambre, ya sé que voy a comer de postre o segunda parte de la comida, pero ¿qué tal esto, Nada que envidiarle a ningún restaurante que sirva lobster, mac and cheese o nada, qué delicia. Hay que tomarle foto a esto. Buen provecho. Help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Para terminar, pensé como, ay, hasta ahora son, pues nada, han pasado 15 minutos, 5:45. Pensé como, ay, de pronto espero y a las 7 veo si como algo más, pero prefiero comerlo de una, ¿saben? Como prefiero la mayoría de veces, si voy a comer, comer que quede perfecta, que quede saciada. Voy a poner media taza, tal vez un tris más de queso cottage, y no estar como picando, ¿saben? No sé, de pronto algún día vuelvo a los snacks, a 2 comidas y un snack, pero la mayoría de veces prefiero 2 comidas. Entonces digamos la pasta, y esto lo cuento como una comida porque me lo estoy comiendo en una sentada, ¿saben? O en un mismo periodo de tiempo. Han pasado 15 minutos desde que me comencé a comer la pasta. Este es el cereal de Catalina Crunch. Más bueno. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.